Sábado 22 de junio de 2013. Asunto inédito. 19 en el ciclo alternativo, 14 en el ciclo biológico. 4 horas 50 minutos. Jacqueline deseaba que yo les hablara de mis sentimientos experimentados en ese punto de la tradición. La cruz de ferro o hierro se encuentra en la cima del monte Irago, al abandonar la banal del camino, a donde has llegado andando desde Astorga y el poblado de Foncevadón, que en la novela de Pablo Coelho es el lugar elegido para plantear un enfrentamiento con el mal que simboliza un perro. En este caso, la cruz de ferro es un símbolo de la espiritualidad jacobea, un auténtico hito. Lo cierto es que yo no fui distinta a ninguno de ellos, pero a mí el camino me hizo el efecto contrario al de la fe. Y anduve lo suficiente para considerarme imbécil por necesitar de toda esa basura emotiva. Y eso soy en esa mesa y eso les digo. Que en León las cosas en invierno pueden pintar muy feo, sobre todo en tiempos de no progreso. Y esos montículos y cruces eran necesarios para el caminante y el que cruzaba el paso en carretera o bien hacia León o bien hacia Galicia, para que la nieve no sepultara la señal. Que eran comunes en toda la zona, que ya los romanos los utilizaban y le daban el nombre de Hermes por Hermes el viajero, que usualmente ha sido la divinidad relacionada con lo trascendente, el psicopompo, que nos conduce al inframundo. Y eso al margen de que yo haya sido como ellos y haya vivido dos momentos muy emocionantes y muy distintos en la cruz de ferro. Me lo están preguntando a mí ahí, y para mí esas cosas ahí ya no guardan misterio ni suscitan mi apego. De las cosas que yo me desprendo en cada instante, acostumbrándome a decir no, a decir la verdad de lo que experimento y a no cargar con lo innecesario. Y la tradición lo es cuando se trata de la ética. Y es falso lo que dicen los curas y otros muchos que no lo son, y que casi siempre son hombres los que lo dicen, que uno para ser de ley necesita los ojos de un Dios al que no puede sustraerse. Así que los ojos de Jacqueline se llenaron de un agua salina que los embargaba, porque parece ser que al camino a ella la había arrastrado la necesidad de desprenderse de algo. Y ese algo de lo que ella necesitaba desprenderse se lo pensaba confiar a una piedra, y Julia se enfadó. Y esto sin yo saber inglés, con 4 palabras contadas claves que me ingenié para situar entre mis verbos y gesticulación. Pero a continuación le expliqué muy seria y sentidamente a Jacqueline que el idioma inglés nunca me había gustado, que no tenía ni la más remota intención de hablarlo porque lo consideraba absolutamente innecesario para responder a ese tipo de preguntas que me había estado planteando Linda en la hora anterior, que eran las únicas preguntas que sabía hacer la mayoría, y que no sabiendo yo hablar en inglés, eso me lo ahorraba, que ella se lo tradujo perfectamente a todos, emocional como se sentía en ese instante. Y eso me hizo admirarla mucho porque yo se lo dije en español. Y sin embargo, ella, que no hablaba ni una sola palabra de español porque hablaba francés, fue capaz de comprenderlo. Entonces, mi trastorno también supone que incluso en momentos acalorados como ese, yo encuentre la manera de separarme de mis emociones y admirarla por su capacidad. Que no lo sabré ahí. ¿Cómo es que el holandés se convierte en todo momento en imprescindible para la intercomunicación? Que será Tom quien me ayude a comprenderlo la tarde siguiente en Roncesvalles. Que Roncesvalles, sin embargo, es holandés, y todo hospitalero que mantiene el orden de Roncesvalles ha tenido que alcanzar Santiago, y aquella misma tarde he tenido que recordarle al jefe a cargo de todos que el que se encuentra en mi país es él, y el que tendría la obligación de hablar mi lengua es él. Que yo solo les digo que no hablo inglés, no que no entienda algo de inglés, y que por eso luego creen que me he estado burlando de ellos. Que Julia, necesitó mi ayuda en Roncesvalles desde el primer minuto, lo que yo suponía, y no necesitó disculparse conmigo para que yo la ayudara y luego les buscase una solución por teléfono a los 3, a los que pude abrazar antes de dejarlos partir, tras la mesa del peregrino, esperando quedar en paz con ellos, pero ellos,
bastante arrepentidos por haberme juzgado mal, que estaban muy bien, en la casa que les encontré, me decían, porque ahí, sin hablar palabra de español, no les habrían entendido. Que es verdad que se puede cruzar España sin necesidad de aprender a decir ni hola ni gracias, pero eso supone tener que dejarse llevar y no poder hacer altos en el camino como ese. ¿Qué me sucedería a mí si yo tuviera que viajar a alguno de sus países? Pero quizá yo no sea tan inconsciente como ellos, porque el holandés aprende en la escuela a hablar los idiomas que habla. Y lo mismo Jacqueline Quitón, que la mujer de Navarrete que era sensacional y que ella sí que hablaba español y se sentaba al frente de una guía española, la que ha escrito Paco Nadal, que es... Son admirables en ese sentido y yo quiero emularlos. Averiguar si lo que los hace tan semejantes y sociables en las relaciones es el haber desarrollado esa capacidad de ser plurilingües. Porque luego, ya te lo comenté, empezaré a moverme y a mirarnos como los ven ellos y tendré que darles la razón. Llegar a Logroño y son tres los que te reciben, tres españoles viejos que no hablaban ni una sola palabra de inglés. Y a lo que hacen esperar afuera es a un mundo extranjero que sacará sus conclusiones de nuestra inercia, de nuestra ausencia de mundanidad, de nuestra escasez de recursos. Y en Burgos, todavía más patético, que el albergue de Burgos es como un hotel y ni ayuda podías pedir como no fuera a mí que pasase ya la credencial y dejar la mochila un par de horas a resguardo para poder visitar la ciudad. Que si yo no soy nadie ni nada y estos quieren saber si pueden comprar sábanas o mantas, y yo les digo seria que no, porque la hospitalera me dice que no se puede comprar nada, a quien miran como si quisieran fulminar es a mí. Pero que yo no quiero aprender idiomas para hablar la lengua de nadie, lo que quiero dejar claro, porque ya el alegato finaliza aquí, lo que quiero es desarrollar el hábito de hablar siempre en dos idiomas. Quiero desarrollar ese hábito de hablar siempre en dos idiomas, porque al extranjero yo le voy a repetir siempre las cosas en mi lengua, en su lengua y en la mía, o en la de todos. Y si el extranjero no está dispuesto a emularme, porque no tiene intención ninguna de hacer el esfuerzo, hasta ahí considero yo que teníamos que hablar. Que eso no es dominación ni imperialismo, eso es sencillamente la oportunidad del entendimiento. Así que si hoy me va a ayudar la Escuela Oficial de Idiomas, que se piense si me va a ayudar con esa premisa, porque yo no tengo ya 15 años y no sé lo que me sucede y por qué me aparto. Yo tengo 30 años más que esos. Y psicológica y motivacionalmente reconozco todo lo que me sucede y no solo a mí. Porque es en lo que yo he invertido el tiempo. Así que si hoy la Escuela Oficial de Idiomas me va a ayudar, que se piense si me va a ayudar con esta premisa, porque yo no tengo ya 15 años y no sé lo que me sucede y por qué me aparto. Yo tengo 30 años más que esos, y psicológica y motivacionalmente reconozco todo lo que me sucede y no solo a mí, porque es en lo que yo he invertido el tiempo. Así que tengo mis limitaciones, pero he solicitado acceso a tres idiomas en el nivel básico en el horario de 9 a 12, porque si voy a seguir con mi obra, necesito ser mi propia traductora para que no pueda sucederme lo que le sucedió al bendito de Saramago y Radio Delos no me felicite por leer a Delos en español, sino en francés. El alemán es porque me encanta como musicalidad y por supuesto porque quiero leer a Hegel, a Nietzsche, a Heidegger y a Benjamin y a Husserl, como pensaron, y traducir sus conceptos a nuestra lengua yo con razonamientos. Y escuchar a Hannah Arendt hablar en su lengua materna, que no era el semita. Y si no puedo comparar al mismo tiempo las similitudes o diferencias entre los idiomas, jamás podré descubrir por qué Hegel dijo que los franceses hacen lo que los alemanes piensan. El alemán es el idioma que ha conceptualizado el racionalismo continental de Europa, su gnoseología y la filosofía analítica y la epistemología son de autoría inglesa. Bonjour, mein lieber Herr, deseo que te sientas bien.